Ignacio Mier Velasco merece ser el próximo gobernador del estado de Puebla. Así lo manifestó Gerardo Fernández Noroña en el municipio de Cholula. En el marco del cuarto informe de logros legislativos del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velasco, realizado en Cholula, Puebla, el diputado vicecoordinador del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, expresó en su intervención que sin duda Ignacio Mier es quien merece encabezar el gobierno del estado de Puebla. Pero las cosas como son, Nacho Mier tiene los merecimientos para aspirar en su momento al gobierno del estado de Puebla. No hay ninguna duda de ello. Fernández Noroña manifestó respetar la investidura de su compañero de lucha, Miguel Barbosa Huerta, como gobernador del estado, pero subrayando que Mier Velasco merece ser el candidato a la gubernatura en 2024. Bueno, no me pongan, no le echen lumbre al asunto, no me pongan celoso al compañero Barbosa, él es el gobernador, pero Nacho tiene merecimientos para ser el siguiente. Y es que en su intervención, Fernández Noroña dirigió un mensaje al gobernador Barbosa Huerta, llamando a la unidad del movimiento de la coalición Juntos Haremos Historia. A pesar del otoño venceremos, y yo llamo aquí a mi amigo, a mi compañero de lucha, al gobernador Barbosa a la unidad. Ningún litigio al interior del movimiento nos ayuda. Necesitamos unidad, necesitamos altura de miras. Necesitamos poner al movimiento por delante y no hay duda que Nacho Mier tiene los merecimientos para aspirar al relevo en la gubernatura de Puebla. La unidad, como aquí la estamos manifestando, es fundamental para el movimiento. Sin embargo, dicho mensaje causó la reacción del gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien así se dirigió a Fernández Noroña. Noroña, que es experto en crear unidad, que venga a provocar la unidad cuando el pueblo tenga que decidir por quién. La unidad se expresa en el momento en que se desarrollan procedimientos partidarios, democráticos, consulta, o encuesta o consulta para decir quiénes son los candidatos, incluyendo desde luego primero gobernador, gobernadora. Ya, Fernández Noroña, esa es la unidad. Y ven a ayudar a Mier. A Mier le hace falta mucho tu ayuda. Aquí se te despreciaba y se te respetaba. Perdiste un amigo. Te lo digo, para que ya no andes haciendo TikToks y ese tipo de payasadas. ¿Sí? Perdiste un amigo. Alguien que te apreciaba, siempre te apreció y te respetó. ¿De acuerdo? Y esos a los que viniste a hacer el favor de hablar de esto, porque te pidieron que viniera a ser destapador, nunca te han tomado en serio, Gerardo. Nunca. Salvo que tú ya sepas que no vas a ser candidato a presidente de la República, ¿sí? Y que estés buscando ya un acuerdo para hacer una candidatura. Yo sí te he respetado y te he querido, cabrón. Por su parte, el diputado federal Ignacio Mier Velasco confirmó sus aspiraciones por buscar la gubernatura del estado de Puebla, pero enfatizó que consultará directamente a los ciudadanos en su momento. Aquí les digo que sí, tengo el mayor amor por mi estado, pero que sería muy soberbio, muy arrogante, muy egoísta si yo tomara una decisión personal. Ni soy soberbio, ni soy egoísta, y sí creo puntualmente que la decisión la tiene el pueblo de Puebla. Y por eso, sin violentar la ley, le digo al presidente de mi partido, a todos los integrantes del movimiento, aprovechando la presencia
de los medios de comunicación, de las redes sociales y la más importante, la tradición oral, la que aprendimos de nuestros antepasados, la voz de ustedes, que les digan, en el momento oportuno voy a realizar una visita para preguntarle a las poblanas, a los poblanos, a los indígenas, a los obreros, a las amas de casa, a los empresarios, a todos, a los campesinos, a las madres trabajadoras, a todas y a todos, les voy a preguntar si ustedes realmente quieren que yo encabece un gobierno transformador en el estado de Puebla. Antes, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El cuarto informe de logros legislativos, presentado por Mier Velasco, resaltó los avances en políticas públicas, el combate a la corrupción, el impulso al sector empresarial y el apoyo a los sectores vulnerables. Al evento acudieron importantes miembros del Poder Legislativo, senadores, gobernadores, munícipes y la dirigencia nacional. Todos ellos impulsores de la Cuarta Transformación, congregando a cientos de simpatizantes de dicho movimiento. Soy Vivian Martínez, esta fue la nota principal de su noticiero Cuenta Regresiva. Regresamos con más información.